Soy María Varela, directora, eh, profesora de teatro, soy bibliotecóloga. Ingresé a la EMAD en 1975, tenía 21 años. Desde chica quería ser actriz. Estaba, eh, estaba en abogacía y dije, voy a hacer la EMAD. Me presenté, me acuerdo que le dije a mi padre, por supuesto no querían que hiciera la EMAD, ¿no? menos que dejara este, una carrera por... Entrar a una escuela de arte dramático, que era de mañana y de noche, o sea que no podía hacer otra cosa. Le dije a mi padre que quería ir a buscar unos apuntes por la ciudad vieja, y ahí me presenté al examen de la imagen, totalmente inconsciente. Me acuerdo que cuando entré vi a todo un panel de profesores, de todo un friso de 10 de personas. Todas, me parecían todas muy importantes, algunas las conocía por el teatro, que era Eduardo Esquinca, casi me muero, dije, ¿qué hago acá? Y una persona mayor me dijo, bueno, ¿qué presentó? Y presenté un texto, la verdad que ni me acuerdo yo de qué texto era, de una ridiculez espantosa, que cuando me dijeron ese texto, todos se miraron y no lo podían creer. Por supuesto, lo hice espantosamente el texto. ¿no? Pero bueno, se ve que algo les, les llamó la atención. Yo tengo una vida bastante cómica y me pusieron una cosa de pantomima que tuviera que hacer, que me, me entrara una pulga ¿sí? este, eh, en el cuerpo. Entonces se ve que fue muy gracioso. Y tuve la ventaja que cuando me hicieron todas la, las preguntas, los cuestionarios de Cultura General, eh, yo era una muy buena lectora. Teníamos que hacer una lectura que era en español y después había partes en francés, en inglés, en italiano, más o menos para ver si teníamos noción. Este, a mí me había tocado, creo que francés. Y cuando empecé a leer, este, no entendía, decía, ¿pero esto qué será? ¿Ruso, francés? No, no entendía lo que era. Y me dice Teresa González: tenés el libro al revés. Por supuesto, ahí me di cuenta y empecé a leer, porque tenía realmente el libro revés y decía, pero de los nervios, era impresionante. Por supuesto que yo tenía el número 200 y algo este, cuando me anoté, y quedaban 19 siempre, 19, 18. Fui, nada más dije, todavía a ver este, quién salvó, porque pensé que. Por supuesto que no iba a quedar y quedé. Para mí fue tocar el cielo, entrar. Después me costó que tuve que dejar abogacía, este, me peleé con toda mi familia porque iba de mañana y de tarde a la escuela y les costó un poco. Este, la que me apoyó mucho fue mi hermana, pero a mi padre le costó mucho entenderlo pero para mí era eso y bueno yo me acuerdo que en facultad era terrible para poner este, sacar los boletos tenías que decir que ibas a denunciar a los compañeros hacías la fe democrática te, te hacían firmar yo tengo un recuerdo de la escuela muy grato porque yo adentro de la escuela me sentía libre realmente en el 75 todavía no habían cerrado eh, las escuelas no se había cerrado el galpón teníamos este, una cierta este, eh, visión un poco más positiva en el futuro, veíamos como un futuro más cercano que podía acabar, igual con mucho miedo. ¿eh? Los profesores que tenían el 75 eran maravillosos, algunos después no pudieron volver, este, y siempre con contención a los alumnos, totalmente eh, contención, más que nada de cuidado, de proteger ¿no? al, al alumnado, con dificultades a veces en decir las cosas, porque este, había bastante miedo, pero no estaba lo que pasó después de la intervención. Este, no era una escuela intervenida. Después del 75, cuando se reabre, sí hubo una escuela intervenida con un interventor, que fue más difícil... Este, Poder decir las cosas más libremente. Sentí esa contención de los profesores, sentí que los profesores este, nos ayudaban mucho, nos cuidaban. Eduardo Esquinca, Candó, Guarnero. Yo tuve la suerte de tener a Esquinca los dos años, a Guarnero, que fueron ejemplos, ejemplos como profesores, como grandes profesores, y ejemplos de vida, ejemplos como seres humanos. En el 79 cuando se, este, se reabre la escuela, este, tengo un recuerdo de, de que Bianchi, el interventor de, en ese momento, quiso que fuéramos al galpón y yo me acuerdo que todos no queríamos, ¿sí? es decir, los alumnos que estábamos en ese momento en ese grupo dijimos no, 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 el galpón está cerrado, y el galpón era la sala 18 de mayo en nosotros. Era para nosotros era el galpón. Y yo me acuerdo que Candó, eh, sin mucho. Este, eh, así como al pasar, dijo: No, esto lo arreglo yo porque eh, yo soy el profesor y nosotros no vamos. Nosotros lo estamos acá en la EMAD y nos quedamos en la EMAD. Y nos quedamos en la EMAD, es decir, lo arregló él. Eso daba la pauta también de las éticas de los profesores, sin decirnos sus comportamientos, este, veíamos en ellos eh, ética eh, y ejemplo. Cuando se reabre la escuela, a nosotros no nos, eh, no nos aceptaron, no nos reconocieron el prevocacional. Y tuvimos que hacer un examen aparte del, del examen de ingreso de los. Fuimos cuatro que volvimos y nos hicieron un examen aparte. Estaba Bianchi, Jaime Chávez y Maruja Santulo. Pero Bianchi era la voz cantante, de preguntarnos a nosotros. Me acuerdo que yo, de los nervios, de que era un interventor o algo, me preguntaron qué había hecho del 75 al 79. Y <laughs> no sé por qué. Dije, pinto. Entonces Bianchi, que era. No era muy, este, eh, muy culto, muy. Eh, quedó medio en blanco. Vi la cara de Jaime Llávit y de Maruja Santulo, horrorizados por el disparate que había dicho, y pensé, este hombre me va a decir que pinto. Y yo qué pinto, brocha gorda, pinto casas, porque no tenía noción. Pero por suerte Bianchi que era más ignorante que yo, este, y quedó este como asombrado diciendo esta mujer que pinta y no le voy a preguntar por las dudas porque yo no sé mucho de pintura. Pasamos, por supuesto, condicionales con una, una ficha de los te, que éramos los que quedábamos, en, que tenían que controlar de la otra generación de precupacional. Rarísimo. Yo cuando entré en el 75 era muy ingenua, me, me daba vergüenza a todo. Para mí era un mundo muy diferente. A, a donde yo me movía. Cuando entré en el 79, me cambió, cambié totalmente, es decir, esa ingenuidad o esa... Eh, tenía este, otra visión del teatro. Además tenía una visión, te diría, hasta más profesional de lo que quería. Había pasado años en el circular, compartiendo, este, haciendo asistencias de dirección, haciendo sonidos. Eh, limpiando el circular, eh, estando en un seminario de dramaturgia con Omar Grasso y otros compañeros, y crecí, crecí muchísimo. Es decir, eh, entré con, con otra visión de lo que era el teatro. Entré porque quería hacer teatro, ya sabía lo que quería hacer y a dónde quería estar. Yo eh, entré a la escuela ya sabiendo que. Estaba perteneciendo a un elenco que era el Teatro Circular de Montevideo. Tanto en la escuela trabajé como actriz, eh, eh, por ejemplo, en, en El Herrero y la Muerte. Nosotros en el 80 ya había una concientización más real y más comprometida. En un compromiso, te diré, tanto en, el, este, este, en todo el teatro, en el Circular, eh, en la escuela, todo el mundo... Militaba en silencio, es decir, no decíamos, por ejemplo, qué pensábamos cada uno, pero todos sabíamos, lo, todos teníamos un objetivo en común, venía el plebiscito y todos sabíamos, ¿no? No se comentaba mucho porque tampoco sabíamos, era terrible en esas épocas también, quién teníamos al lado, pero sabíamos más o menos todo lo que pensábamos. Y también, este, yo me acuerdo... Recuerdo eh, de una charla de Eduardo Esquinca, que sin decirnos, por supuesto, que teníamos, sin hacer política, nos dio a entender de la, eh, del voto, ¿no? La conciencia que teníamos que tener a la hora de poner un voto, ¿no? Y a mí me pareció maravilloso que eh, un profesor como Eduardo este, pudiera darnos una charla de esa manera, ¿no? Eh, para mí fue muy, muy, este, eh, muy respetable, muy conmovedor, como también fue conmovedor cuando nuestro profesor Candó hizo aquel discurso, ¿no? Por eso yo guardo un recuerdo muy importante de la escuela y le agradezco a aquella Mari Varela que que me hizo entrar a la escuela en el 75 y después siguió peleando cabezona y me Pude entrarle nuevamente en el 79 y egresé en el 81.